¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuadrifuerza. Programa de Paua.cl, donde nos dedicamos a hablar sobre las noticias de videojuegos que ocurrieron durante la semana. Soy Snow, junto a mí me acompañan, como siempre, Metaru y Tenekan, que se reintegra. ¿Cómo están, chicos? Bien, No, con un no, no poquito tal más de como disco que la siempre. semana pasada. No, no, no tal como siempre, porque la semana pasada fue accidentado. Sí. Accidentado. No, sí, fue una situación excepcional. Sí, pero no Sí, importa. Ahora ya, sí. Bueno. team completo. Y ahora incluso vamos a estar casteando con Lu ahí para que. Casteando, hombre. Pues, weón. Todavía no más. Fue el fin de semana. Era Claro, él. VTuber. VTuber. De tanto caster con la Evo. Se te pegaron todos los términos ya. Ay, Sí, no, y la jerga. ahora sé lo que es castear y que es un VTuber y que lo que es transacciones. Claro. Ahora sé todas esas cosas. Acá, sé lo que es un depósito a plazo. Ahora sé lo que es un formulario 24. Qué horrible, ustedes se ríen nomás por. Si se ríen son adultos, lo siento, Sí. y una orden reírse. Es lamentable, sí. Sí. Bueno, empecemos entonces Lamentablemente. con las noticias de la semanita. ¿Quién quiere empezar? Porque esta Partamos se... el Metaru y yo porque después vamos a hablar largo de los temas que puso el pato, yo creo. Ya, dale, ¿En va. serio? Ya, Tenecan, dale Así tú, que lo tuyo es más alegre que lo mío. que... Ya. Lo mío es cortito, cortito pero conciso. Partimos con que, de hecho, esto fue hoy día, me parece, que se anunció una película de Pac-Man. Si no me equivoco, de Hollywood Reporter. Sacó ahí la filtración de que Namco y Wayfarer Studios estarían colaborando para hacer una película live action basada en Ya. Pac-Man. Algo así como Sonic the Hedgehog, pero con Pac-Man. Una cosa rara. Funciona, Obviamente todo esto funciona. se debe al éxito de películas como Sonic, que de hecho es como que ya es como... No, no sé si les parece raro, pero es como que las últimas 3, 4, 5, 6, 7 veces que hemos anunciado de películas nuevas de videojuegos es como, esto se debe al éxito de Sonic, esto se debe al éxito de Sonic, esto se debe al Ya, éxito de pues. Sonic. Es más, la película de Mario se debe a la película de Sonic. Oye, no, Yo creo que es literalmente. posible que la película de Sonic sea la excepción, en todo caso. Estamos construyendo un multiverso. Sí. El universo cinematográfico de películas de videojuegos, definitivamente, ya es un hecho. Sí, Sí. volvió el género con fuerza, así que vamos a estar viendo ahí El cómo Super Smash. ese video de YouTube del 2000 y tanto que mostraban el live action de Pac-Man se vuelve realidad. Sí. Sí. Pero Ocurrió. bueno, encima live action, como raro. Sí, no sé. No, espérate, que Pero va a bueno. ser como la película de Gran Turismo. Es como, no tiene nada que ver con Gran Turismo, solo que pasa un auto y en el auto hay un sticker de Gran Turismo y por eso Gran Turismo. Claro. Bueno, esa sería la primera noticia del día. La segunda es que salieron algunos reportes financieros de Square Enix y dan cuenta de que básicamente Final Fantasy XIV los está manteniendo a flote, por lo menos en Año este periodo fiscal. fiscal, ¿no? Sí, el reporte muestra. No, no es tan. Yo diría que el titular de la noticia es más alarmante de lo que es porque el reporte muestra que, por ejemplo, en el año fiscal del 2021, que pues, a finales del 2020, ¿cierto? No era tan así, sino que los juegos single player igual estaban ahí bastante manteniendo la, por decirlo de alguna forma, manteniendo la empresa. Y los juegos móviles y los juegos como MMO. Estaban también ahí, pero ahora, claro, levantaron más los juegos móviles y los MMO y bajaron un poco un poco bastante, en verdad, casi un tercio, la venta de juegos single player. Ahora, esto, claro, es un análisis de un año para otro, dentro del marco de 2 años, no es como realmente una tendencia a largo plazo, pero bueno, de igual, de todas maneras, da cuenta de que a pesar de la venta y de los nuevos títulos como Live Alive, Nier Replicant, el Final Fantasy VII. Bueno, Final Fantasy VII ya salió hace como 2 años, así que no sé si cuente cómo va este análisis, pero la verdad es que los últimos títulos que ha sacado Square Enix en cuanto a single players claramente no han vendido tanto como ellos esperaban.
Te cuento qué título. Es parte de una tendencia que se está dando hace rato. Sí. La semana pasada estábamos hablando de cómo ya la gente de Montreal, los estudios occidentales Square Enix, se tuvieron que vender porque derechamente no generaban las ganancias que ellos esperaban que iban a tener. Claro, ahí justamente te iba a agregar el comentario de que es posible que en este mismo reporte esté considerado inclusive el juego de Avengers. Claro, el juego de... Bueno, y también está considerado juegos que pasaron completamente inadvertidos, como el Triangle Strategy. Que se los... Sí, que se los comió el Elden Ring, sí, básicamente. Sí, yo todavía no tengo la wishlist por lo mismo. Está quedó ahí. Sí. O sea, nadie sabe realmente si es un buen o un mal juego, porque fue completamente opacado por... Sí, por, no. Por otros juegos que salieron. Lamentablemente fue un muy buen timing. Pero el que sí tuvo muy buena recepción, siendo un título que por lo menos tenía el tema del HD 2D, fue el Live Alive. Live Alive hasta el momento ha tenido una buena recepción. Sí. No, yo estoy contento por tu... Yo lo sigo en Twitter a Toquita y es su bebé. Ahí está ahí compartiendo todo el fanart que le hacen al juego. Yo estoy contento por él, ¿no? O sea, por último que con eso le sirvo para recuperar el celular que le robaron acá. ¿Cachai? Oh. Todo caso. Bueno, también hay que recordar también que salió el Strangers of Paradise, el Final Fantasy Origin, también alrededor de la misma época que salió el Triangle Strategy y el Elden Ring, que fue, bueno, precisamente lo que opacó la salida de estos dos juegos. Y hace poco sacaron un DLC en el que sale Warrior of Light para el Strangers of Paradise. Así que igual eso está interesante. Va a ver que si eso efectivamente revive un poco el juego, pero lo veo complicado. Es que el problema igual a la larga es que todos los juegos como servicios, que son como lo que generan plata en el tiempo y que son una fuente de ingresos constantes para las compañías, son los que van a influenciar absolutamente todo y nada va a vender. Yo creo que al final Square Enix está tan mal acostumbrado por el desempeño que ha tenido Final Fantasy XIV que por eso todo es un fracaso comercial, porque es imposible, claro, que cualquier otra cosa que ellos saquen de aquí a, no sé, 5 o 10 años más opaque lo que Final Fantasy XIV ha hecho en, ¿qué? ¿10 años casi? Sí. Sí, muy posiblemente se vea algo similar cuando ya termine la trilogía del Final Fantasy VII Remake y saquen una colección. Ahí como que podría ya ser algo más cercano. Salga el remaster del remaster para Play 7. Claro, todo sí, en una unidad física. Hay que esperar a ver qué pasa porque tienen 300.000 juegos anunciados. Para que sea para mantener la experiencia de hace 40 años atrás. Claro. Ah, y sabéis que se suma también los Pixel Remaster también. Sí. Que no vendieron muy bien tampoco. Eso es ni cuenta. Eso ni cuenta. Es un flop tremendo que se pegaron. No, mira, eso ni cuenta porque eso literalmente lo hicieron con puros practicantes y el vuelto al pan. Ah, nada más. Esa es como la definición misma del vuelto al pan. Correcto. Bueno, en avanzando en las noticias, una relativamente interesante es que Logitech y Tencent anunciaron una alianza para sacar una consola portátil que serviría para jugar con cloud gaming. Enfocada 100% en cloud gaming, lo que es muy raro. Así que no sé cómo vaya a resultar eso. Pero la verdad es que, bueno, por lo menos a mí Logitech como marca me gusta harto, así que... Vamos a ver si resulta. Bueno, literalmente, cuando nosotros agarramos para el huevo que YouTube es nuestra consola favorita, esa es la consola que quiere sacar Logitech. Algo literalmente así. La consola y, bueno, para citar un poco ahí en la noticia, dice: dado que los juegos se ejecutan en servidores remotos, este tipo de consolas no necesita un procesador de GPU de gama alta, pero sí necesitaría una conexión de internet rápida, confiable y de baja latencia. Cosa que nosotros sabemos que en Latinoamérica por lo menos no funciona. Mira, yo creo que si ni siquiera Google logró entrar con Stadia, nadie lo va a lograr. Pasa que yo creo que el enfoque es el incorrecto, porque claro, si bien durante la pandemia los elementos de computador, las partes de computador aumentaron de precio, normalmente es mucho más barato
comprarte un computador, que comprar una consola, comprarte un computador con una GPU relativamente decente y poder jugar en un computador que andar comprándote consola, 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 consola. Entonces, como que la tendencia... Claro, entonces yo creo que el concepto ahí está erróneo, porque no necesariamente tenéis que bajar tanto el costo del GPU para que sea accesible. Ahora son mucho más accesibles de lo que eran hace 10, 20 años. Entonces, estoy recortando en algo que no tenéis que... Sí. Hace un año. Sí. Pero aún así, mira, hay dos alternativas en este momento que se están manejando. Una que es hacer cloud gaming, como lo que estaba haciendo Stadia, o lo que sigue haciendo, pero ya en forma más particular. Y lo que trató de hacer aquí Cloud, que fue un proyecto de Argentina que también se instaló en Chile por un tiempo, pero después murió. Y la parte del Game Pass, que es derechamente hacer como un modelo híbrido de que si tú tienes el producto, genial, te lo podemos transmitir, pero aún así necesitas tener una suscripción. Claro. O sea, que al final... O sea, entendamos algo. El cloud gaming en papel funciona. Sí. Te da el acceso a tener un equipo más potente sin tener ese equipo más potente. El problema siempre va a ser el mismo. Y es por eso que, por ejemplo, esos sistemas están súper condenados acá en Latinoamérica. Porque si tú dependes... Si vos tenés dos vacas... No, es que literalmente si tú dependes de la infraestructura de terceros para poder jugar, ¿cachai? Está ahí cagadísimo, porque el problema es que lo... ¿Por qué falló Stadia? Porque Google pensó que de buena onda y de buen corazón los ISP, los proveedores de internet, iban a decir, o sea, si Google dice, vamos, démosle. ¿Y qué hicieron los proveedores de internet? No, aparte que tenéis factores externos, como en Chile, que se están robando la fibra óptica, ¿cachai? Y bueno, está pasando en otras partes de Latinoamérica también. Las empresas siempre han sido como el hoyo que BTR tiene más... Está tapado en reclamo. No digáis BTR, que lo invocáis y se nos cae el stream. Hay que personarse. Vamos a ser el machitún ahora. No, pero en serio, sí. Hay muchos más factores por los cuales no puede funcionar a que pueda establecerse como un estándar. Aún falta mucho. Esta es la experiencia de Nintendo también, con Kingdom Hearts. También ahí. Pero ¿para qué te vas para allá? ¿Para qué tan pesado? Ya, tírate la otra noticia, mejor ya. Hablando de Square Enix. Vamos con la última noticia. La última noticia es bacán, porque es un poco editorial de mi parte. Que es que salió un juego de terror llamado The Mortuary Assistant, que es muy bueno. Salió, obviamente, es un juego así de un developer pelado con sus Patreons y a la batalla. Y... el juego de terror es muy bueno. Tiene muy buen, digamos, suspenso y trata con temas bien interesantes. Obviamente, el juego, al llamarse The Mortuary Assistant, nos da la pista de que nosotros vamos a trabajar con cuerpos muertos, hay que ayudar a hacer el embalsamado, ¿cierto? Todo eso. Pero además hay un factor de posesión demoníaca en el tema y tenéis que descubrir cuál de los cuerpos con los que estáis trabajando es el mejor... canalizador del demonio que anda dando vuelta, buscar el nombre del demonio, ponerlo en una runa y quemar el cuerpo que corresponde. Y hay 5 finales y bueno, la gracia de eso también ayuda a la rejugabilidad, te pueden salir distintos tipos de cuerpo en cada partida. Es bien interesante, bien, bien, bien interesante, así que muy, muy, muy recomendado. Lo único que me daría miedo. Sí, no, aparte que es bien, bien grotesco. A pesar de que no tiene la mejor gráfica, tiene una gráfica así como muy Play 2, pero igual bien grotesco. Digamos, todo el proceso de embalsamaje, del drenaje de la sangre, cosas por el estilo. Entonces, es un juego de terror ahí bien, bien adulto, diría yo. Así que, bueno, recomendado ahí para la gente que lo quiera probar. Pégale una revisada. Por lo menos por mi parte... Solo si son adultos. Solo si son adultos.
Sí, por favor. Vamos a hablar cosas de adultos, como por ejemplo notaría. Qué miedo. Spooky. Es muy pronto todavía. Estamos sí. Agosto. Octubre, quedan dos meses todavía. Sí, sí. Oye, muchos años. Esas serían mis noticias. Buena, ya. Sí. Antes que pasemos a Metaru, deseo saludar a Justy, que está junto a nosotros. Se dio una vueltita y nos está saludando. Saluditos. Sí, también muchas gracias Draco BT por seguirnos. Saludos. Que salió la notificación. Y eso, ya, sigamos. ¿Ahora entonces. Sí? Sí. Ya. Bueno, Metaru. Viernes 5 de agosto. Sábado 6 de agosto, uno de los eventos más importantes en los que será en el mundo gamer, tomó lugar en Las Vegas, Estados Unidos. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Ah, de el show de magia. ¿Sí? Ah. ¿No? Ah, no, de la Evo. La maratón. Evo 2000. Tengo una pregunta antes de empezar todo. Tenemos que nosotros como gente que habla español, ¿le decimos Evo o lo decimos en inglés como Evo? Evo. No, la Evo nomás. La Evo. La Evo, ¿no? Sí. Sí. La Evo 2022, la Evo 2022, la Evo 22, etcétera, como ustedes prefieren. Evo 22 suena como FIFA 22. No, la Evo 2022. No, suena como propaganda política boliviana también. No. Demasiado latino. Ya empezaste a mufar la noticia, ya. Ya perdimos la. Ya pedimos otro sponsor. ya, en serio. La Evo 2022, que se realizó en Las Vegas, Estados Unidos, después de 3 años de haberse realizado en línea, con mayor o menor éxito, vuelve a los torneos presenciales con toda la fuerza, con lo que ya habíamos anunciado quizás hace mucho rato de que no volvía a Smash. Ahora la Evo está organizada por PlayStation y con la... con lo que quizás sea una de las Evo más débiles en torno a anuncios, no así en cuanto a torneo, porque en torneo siempre el hype siempre vivo, salvo a menos cuando terminan los torneos como a las 5 de la mañana, porque uff. No sé si fue por el cambio de horario, pero yo sé que sí, efectivamente los torneos allá terminaron casi a las 5 de la mañana. Fue horrible. No sé si horrible, pero yo estoy seguro que la gente quería puro dormir en cierto punto y quería puro irse para casa. La final del torneo de Dragon Ball Fighter Z terminó a las 5 de la mañana. Eso fue. Sí. Eso sí que fue verdaderamente un testamento. Un testamento, una prueba de que la gente quería estar ahí. Sí. Así que. Oye. Pero quizás uno de los... Sí, bueno, aparte me imagino a los competidores diciéndole... Me quiero ir para la casa. Hermano, lléveme para la casa. Hermano, me compré el pasaje de ida nomás. No sé volver. Ya no tengo ni... Hasta ahora ya no pasa el metro, hermano. Qué weá. Oye, no, fuera de WBO. Bueno, antes de mencionar igual los anuncios y los distintos momentos que fueron destacados durante todos estos 2 días de competencia, yo creo que igual es importante que destaquemos, suena va a ser muy bananero y toda la cuestión, pero destaquemos la participación de la gente que fue de acá, de Chile, a participar en la Evo, nos van a representar a Chile, pero sí que participaron en las distintas competencias. Dentro de los juegos que hubieron, Mortal Kombat, el que viene después del 10, ¿cachai? Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11 tuvo una de las representaciones, junto con King of Fighters 15, más numerosas. Una de las competitivas más grandes. Donde participaron Nicolás, Scorpion Prox, Tolki y Kaneda. En King of Fighter 15 tuvimos a R-Punk, Simple Clark, Ryu Sam
y Poderoso Mauro. Poderoso Mauro. Y en Guilty tuvimos a Vermin. Claro. Y quizás una de las cosas más destacables entre toda esta destacación que estamos haciendo es que en Mortal Kombat 11, o ya se venía viendo en los últimos torneos que se había visto, que era Combo Breaker, los gemelos Nicolás y Scorpion Prox de Temuco, de 16 años, se llevaron el podio. Scorpion Prox salió campeón de Mortal Kombat 11 en la Evo 2022. Chile campeón. Literal. Sí, yo estuve ahí. Yo soy campeón. Porque yo soy claro. En Plaza Dignidad. Claro. No, salí a Plaza Dignidad. Yo espero que Boric nos lleve la moneda. Haga todo el show de que ahí. Ya, bla. Sí, pues. Pero, si no hay un desfile en la Alameda, no es oficial. No. Claro. Bueno, igual claro. El premio que se ganó Scorpion Prox por haber ganado el torneo de Mortal Kombat 11 fue de $20,000. Wow. Sin impuestos. Por los impuestos menos, pero. No, vale. Igual al meterlo a Chile seguramente le van a pegar un corte, pero igual. Lo va a pasar por aduana como. Lo va a meter en criptomoneda. Se lo va a pasar por PayPal, weón. No, bueno, igual todos los que participaron también. Hay que decir que es un esfuerzo súper grande llegar a la Evo, tanto por las clasificatorias previas como el hecho de viajar a la Evo, a Las Vegas, con todo lo que está pasando, con el COVID, con las complicaciones. Igual es brígido. Estaba esta chica que es caster de Mortal Kombat 11, que es Lady Ixel, que aparte le mandó un saludo, sí. Que contaba en sus historias de Instagram que literalmente se perdió todo el primer día solamente por problemas de aduana y de transferencia. La bajaron como de un avión después de haber estado esperando 3 horas para poder llegar. ¡Qué lata! Es como cuando ya tú querés puro llegar a bañarte para deshacerte de ti mismo. Claro. Así que ya, y más encima ya están en verano. Sí. Y no un verano muy agradable que digamos. Y más encima Las Vegas en el desierto. Así que de verdad fue brigio. Y bueno, también el otro saludo que hay que mandar también para la gente, entre comillas, comitiva que estuvo en la Evo, al Kane Blue River, que estuvo ahí participando en el stand de SNK. Ahí lo vimos también en historia ahí. Que un crack ahí con su gorrito de Fatal Fury. Así que todo muy bacán por parte de nuestra representación latina. Bueno, igual había gente participando de México, de Brasil, no sé si había gente de Argentina, no, ya hasta ahí llega mi conocimiento, así que no voy a mulear más. Hablemos de lo que pasó a nivel de anuncio, porque eso es también la otra cara de lo que pasa en la Evo. Con todos estos juegos que están participando, las compañías obviamente toman este evento como uno de los puntos importantes dentro del año para anunciar cosas importantes que van a pasar dentro de cada una de estas franquicias. Correcto. La más importante, o sea, la más grande, entre comillas, la más tradicional, siendo Street Fighter V, que hoy este es probablemente el último año que estuvo en Evo, ya con el Street Fighter VI anunciado, es que se presentaron dos personajes nuevos. Que, si bien es cierto, igual después del leak que hubo de todos los diseños de personajes que vamos a tener, ya sabemos qué es lo que se viene, pero no habíamos tenido como los personajes en movimiento. ¿Y quiénes fueron los personajes que se anunciaron? Por un lado, se anunció a Kimberly, que es básicamente una ninja que está inspirada en el Guy de Final Fight, que usa el mismo sistema de combate, tiene una estética súper similar. De hecho, la gente estuvo como bromeando un poco porque era como la misma estética que usa esta cara de la isla en el KOF 15. Sí, también. Si hay un Capcom versus SNK, ellos tienen que ser tag team. Sí. Y la favorita de todos, Yuri, que para sorpresa de nadie también ya está confirmada para Street Fighter 6 y la pudimos ver. Y como obviamente en su intro aparece con una moto, tuvieron que hacerle la animación de la moto de Akira. De Akira. Sí, por supuesto. Si una moto existe, hay que animarle la cuestión de Akira. Es parte del para obtener la licencia. Sí, no, con eso es la tesis de alguien. Sí. Por eso te graduáis de animador.
Ya, eso por el lado de Street Fighter V. Street Fighter. Por el lado de Mortal Kombat 11, o sea, Mortal Kombat y NetherRealm en general, Warner Brothers, avisaron de antes que no iban a haber anuncios. Que no iba a haber nada de Mortal Kombat. Así que como que por ese lado, como que toda la gente iba preparada, como que no iba a pasar nada. Uh-huh. Por el lado de Tekken, se anunció un nuevo parche gratuito, contenido gratuito de balance, de nuevas mecánicas. Y al final de este anuncio, donde también se anunció que se iba a correr la final de los torneos de Tekken en Holanda, se presentó un pixel de lo que se asume y se supone y se deduce este Tekken 8. Un pixel de Kazuya. Ahí, emulando la final del Tekken de Play 1, esa con esa sonrisa de maté a mi papá. Eso. Sí. Así que, bueno. ¿Y qué más? También tuvimos SNK que estuvo anunciando que dos cosas. Los nuevos personajes que van a venir en el último team, que va a venir de el último pack de personajes que va a estar en esta temporada del KOF 15, que va a ser el team de Samurai Showdogs. Que va a ser Nakoruru. Va a ser se me olvidaron los nombres. ¿Por qué no activo los nombres antes de tiempo? Pero bueno, el Team Sancho, que va a estar presentado con Nakoruru, este otro weón que no me acuerdo su nombre, y la pirata que salía en el último Sancho. Y aparte anunciaron dos personajes nuevos más. Y esto ya es igual un poco sorpresa, porque tenemos a Shingo y a Kim Kapwan. King Kapwan, para los que no sepan, es el mono que tiene esos pantalones maravillosamente animados y que toda la gente está diciendo, ¿pero dónde está King Kapwan? ¿Dónde está? Este juego no es King of Fighters, sino están los pantalones. Y ahí están. Ahí están los pantalones de King. ¿Y qué más? Y lo que quizás puede ser con la noticia como más, que pasó muy piola, es que anunciaron que va a haber un Mark of the Wolves, un Garou 2, después de como 20 años que... Literalmente un juego que salió para arcades. Tuvo algunos relanzamientos. Que ahora, de hecho, ahora se puede jugar en Steam con rollback y todo el asunto. Y que finalmente va a tener una secuela. Y esto viene casi como extrañamente después de como que se filtraron assets de ese juego que nunca salió. Que supuestamente un juego que estuvo en desarrollo y paró porque SNK le fue como la mierda y estuvo a punto de morir. Pero aparentemente a KOF 15 le ha ido bien. Sancho le fue bien. Entonces esto literalmente está... está anunciado que está en desarrollo. Pero vale, maravilloso. Para la gente que no cacha qué es el Grow, el Mark of the Wolves, es como la continuación del Fatal Fury. Como Fatal Fury crecidos. Ya. Donde ya vemos un Terry Warrior crecido, así, con barba. Es como el Street Fighter 3 del Fatal Fury. Si eso es que le hace sentido, porque en realidad eso tampoco debería hacerte sentido si no sabéis que es Grow. En fin, también hubieron muchos juegos que anunciaron después de que pasamos 3 años donde la gente literalmente tuvo que jugar en línea y descubrir qué tan horrible es jugar juegos de pelea con mala conexión, que vamos a tener Rollback Netcode para varios títulos, entre ellos Dragon Fighter Z, sí. Samurai Showdown, ¿qué más? Y por el lado de Arc System, tuvimos también la presentación de un nuevo personaje que va a ser, que de hecho está disponible a partir de hoy, el 8 de agosto, Bridget. El cual, para los que no cachan, Bridget es un personaje que es parte del Guilty Gear X, hace mucho tiempo atrás cuando todavía era 2D el juego, y que tiene su propia historia, su propia fama. Yo no voy a entrar a discutir. Que también el día de hoy empezó como a hacer noticia porque efectivamente hoy se oficializó que el personaje es trans. Por ende, la gente está, por un lado la gente está feliz, contenta de la representación. Por otro lado la gente está echando espuma por la boca porque hay gente que es así. Obvio. Y no está para juzgarlo. Y eso por el parte de la Evo. En general, bueno, y por parte, un anuncio de parte de la Evo también, es que se viene la versión de la Evo Japón. Que es la... Sí, hay una Evo Japón que ya está anunciada para el 31 de marzo del 2023.
choro. Así que vuelven los torneos presenciales, vuelve el circuito de combate. Vamos a ver, bueno, ahora se viene la Tokyo Game Show, así que probablemente vamos a ver más de Street Fighter, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Así que sí, creo que este es como el último año de muchos de los juegos que se presentaron grandes, entre comillas, perdón. Y si bien es cierto, como dice mucha gente, fue bastante flojo en términos de anuncios. La gente estaba esperando que hubiera un Dragon Ball Fighter Z2, que tuviéramos más anuncios para, por ejemplo, para los problemas que han habido de conexión con juegos como, por ejemplo, el King of Fighters 15. Pero lo bueno es que es como el cierre de temporada general para muchos, de estos juegos, a la espera de que tengamos ya nuevas versiones, si no para este año, el próximo. No, aparte que igual era el primero presencial después de la pandemia, entonces yo creo que igual se podía permitir ser un poquito más light el evento. Era como una deuda pendiente, digámoslo, sí, por ese claro lado. Eso, y que aparte el próximo Fighting Game que va a estar entrando fuerte, más que nada por Lucas que por otra cosa, pero igual ha sido bastante llamativo el Multiversus. Sí, que si bien es cierto, ahora tuvo un torneo en la Evo, no fue uno de los principales, no era como cabeza de cartel, porque obviamente recién salió este año, todavía no está saliendo de la beta, de hecho la beta estuvo como retrasada. Se retrasó la beta, ya están anunciados cómo va a ser como el primer personaje extra que se va a anunciar, pero que es Rick y Morty. Pero sí, va a ser extraño, pero bueno, se han visto peores cosas. Rick y Morty contra LeBron James. LeBron James está baneado de Evo. Eso es un titular que en algún momento vamos a tener que leer, si no este año, el próximo. Bueno, y Multiverso haciendo historia también, como uno de los juegos más, uno de los juegos de pelea más jugados en la historia de los juegos de pelea. Wow. En un punto alcanzando más de 100.000 jugadores activos, conectados. Mira, ¿cuál es? Brutal. Sí. Che. Porque eso es considerando que este juego no está en Switch. Claro. Y creo que tiene crossplay, ahí me pillaron. Sí, no, sí tiene crossplay y la gente de Play puede jugar con Xbox y en PC también sin problema, considerando que todavía está en beta. Exacto, todavía no hay un lanzamiento oficial, pero ya está a puertas de hacer historia. Sí. Y probablemente va a ser un cambio en el paradigma de cómo se distribuyen los juegos de pelea. Tenemos el proyecto L, que es el juego de League of Legends, que ya anunció que va a ser también free to play. Y es muy probablemente que en las próximas semanas vamos a ver un cambio también en qué va a pasar con Street Fighter 6. Sí. Porque si algo hay que tomar de lo que está haciendo Multiversus, es que si Street Fighter 6 toma la iniciativa y también adopta este modelo free to play, literalmente la industria va a cambiar, va a tener un cambio que quizás sea más que necesario a la larga. Okay. O sea, se ha conversado que uno de los problemas con los juegos de pelea es precisamente que la gente llegue a jugar. Claro. ¿Cómo haces que la gente llegue a jugar? Que el juego sea gratis. Claro. Y ofrecerle una experiencia de fácil aprendizaje, pero que sea un poco más complicado con la curva. Claro. Pero que sea un punto inicial bastante atractivo finalmente. Cualquier juego que involucre PvP necesita dos cosas: una conexión y gente. Sí. Si no hay un flujo constante de jugadores, el juego muere. Sí. No, y aparte que el rollback netcode ha mostrado ya durante la pandemia que es suficientemente efectivo para considerar de que ya no es justificativo la latencia de línea como una barrera. La gente juega en línea. La gente quiere jugar un juego en línea con sus amigos. Sí. Ya no es un tema sobre que me voy a juntar en la casa de mis papás o voy a ir al arcade. Ya no, ya eso no existe. Si el juego no se puede jugar en línea, no se puede jugar. Claro. Y en un juego, y en un ambiente como los juegos de pelea donde las cosas se ven en frames, en fracciones de segundo, literalmente tener una mala conexión o un mal framework es la muerte para cualquier juego, que es lo que incluso está pasando ahora con juegos como, por ejemplo, KOF 15. Claro. O con el mismo Samshow, que es lo que tanta gente estaba pidiendo.
Oye, notita extra antes de terminar lo de la Evo, es que hubo una presentación de el SNK Sound Team, que estuvo muy buena, muy muy buena. Yo la vi ayer y se mandaron puros temazos, se mandaron Esaka, algunos temas del Samurai Shodown también. Tocaron principalmente King of Fighters, el KOF 15 por supuesto, tocaron varios temas del 15 y tocaron algunos temas de Samurai Shodown. Y terminaron con el tema de Geese Howard, que es un temazo. Sí, ese temazo. Es uno de los himnos de SNK. Sí. Literalmente. Oye, ya. Eso fue la Evo 2022. Ahora igual se vienen como otros torneos, se vienen otro. Ese es el uno de los eventos grandes que había en agosto. Y eso es centrado exclusivamente en los juegos de pelea. Se viene Tokyo Game Show ahora en septiembre, se viene el Gamescom creo que también pronto, no sé si es en agosto, ahí el Pato me puede confirmar. Sí, va a ser ahora, creo que a finales de agosto, si mal no me equivoco. Así que ahí quizás vamos a tener quizás algunos anuncios también relacionados a los juegos de pelea o los juegos en general. Se me fue a la mierda, no supe cómo conectar hasta lo que estaba diciendo recién, así que lo voy a tirar así nomás, no voy a leer el texto textual de la pauta. Puta, se me olvidó poner la ruta de la caca para todo el asunto, pero, el marketplace de NFTs de GameStop, esta tienda gringa que se dedica a vender juegos físicos, entre otras cosas, vendió juegos indies no licenciados con valor de $14,000. ¿Qué? Ya. Contexto. GameStop creó un marketplace para vender NFTs. Como OpenSea. Como OpenSea, porque no conozco más, en realidad, lo siento. Básicamente, primero ya estuvo bajo el escrutinio del público porque alguien vendió un NFT de el 11 de septiembre. De una persona que se está literalmente suicidando. Muy bien, excelente servicio. Y ahora una persona literalmente tomó juegos sin pedir autorización, los puso en un framework de arcade y los vendió. Y no le pidió permiso a nadie. Para variar. ¿Qué tipo de juegos son? No pueden ser juegos tan pulentos. No, no lo son, son horribles. Son, hay como dos Flappy Birds. Literalmente. Y el otro son Pong, el otro son dos buscaminas. Y por la venta de todo esto y por las transacciones que hubo en la sociedad, se pasó todo en 8.4 Ethereum, que son como unos $14,000. Y todo eso antes de que GameStop dijera: ¡Ey! ¿Usted tiene permiso para vender estas cosas? Sorpresa. Mal. Vamos a arreglar. Me voy a decir que alguien no le advirtió a GameStop que normalmente se usan los NFTs para vender cosas que no, de las que no tienen propiedad. Si es como problema de los NFT día 1. Literalmente. Es exactamente el problema. El problema, y de hecho, la persona que tuvo su cuenta suspendida de este marketplace, lo único que hizo fue como que pescó su weá y se fue a otro. Y siguió con lo mismo. Ah, wey. Y sí. O sea, igual salió a decir: oye, disculpen, yo no sabía que tenía que pedirles permiso. Tomen, si quieren les doy plata. Y fue como: fuck you, man. Y bueno, lamentablemente, debido como a la naturaleza del NFT, la gente que codificó esto, que igual tampoco no son la gran weá, pero es como trabajo ajeno. Como, no lo hagas. Lo único que hizo literalmente fue, básicamente, como tú ya eres dueño de este NFT y eres dueño de una URL, tú igual lo podías ir jugando a pesar de que los bajaron y que son tuyos, y bueno, ahí dice que son míos. En fin. Un nuevo hito para los NFT. Claro. Buena suerte en el juicio, amigo. No puedo esperar a jugar estos juegos en mi Polium One. Ya. En la consola próxima que viene, Logitech con Tencent. Ya, y bueno, y hablando de cosas pobres. Pobre, déjame ver si en el chat hay alguien más ahí. Aguante la TAM, sí, de eso. Gracias, Fanny. Aguante la TAM. Hablando de cosas pobres, no me refiero a que la TAM sea. Bueno, la TAM.
Pero voy a leer el texto textual de la pauta de nuevo porque el pato me dio toda la, me dio el visto bueno para que lo hiciera. Dice: evento de $250,000 de Call of Duty ridiculizado por setup ultra pobre. Y tú decís: ah, ¿qué tan pobre? Yo te voy a explicar. El pato probablemente va a poner en el stream ahora qué tan pobre era. Y te, si tú no me decís que eso no es lo que vamos a ver en FestiGame, yo te creo así. Bueno, lo que pasa es que, bueno, Call of Duty tiene una escena competitiva y esta era una final. Estos $250,000 son el pozo total de los premios que se deben a repartir. ¿Cuál? $250,000. Al cambio a lucas son $250,000,000. No quiero hacer la matemática, lo siento. Y ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue la ridiculización que se le hizo? Es que literalmente armaron esta final en un rincón de un galpón con sillas de colegio, con PC corneta, así como mi primer PC Junaed. Y no había ni audiencia, ni escenario, ni parte para transmitir. Y es como todas esas cosas que uno espera básicas como para una final de $250,000. Es como que literalmente, hermano, yo tengo un amigo que lo hace más barato. Mira, está literalmente a un paso de ser con estas sillas de picada de la carretera rojas con la cuestión de Coca-Cola atrás, así, a un paso. Literalmente, le faltan las puras mesas de Báltica. Sí, realmente arreos, ordinario. Arreos en la USACH menos indignos que esto. Y todo, oh, por Dios. Hace 10 años atrás. La Fanny, escucha los risas, pero de bueno. La Fanny de fondo. Porque la Fanny sabe de lo que estoy hablando. Ay, Dios mío. Pero es que, de nuevo, es como, ¿cómo podí llegar a preparar algo así? Porque estos son todos competencias LAN. O sea, con conexión directa, no es línea. Estamos hablando de que la Evo volvió después de 3 años con competencias presenciales. Y la gente vuelve después de un torneo que una competencia de un torneo de un año y se encontrar con esto. Y es como, hermanito, llámame para la casa. Llámame para la casa. Todavía estamos a tiempo de ir a la Evo, hermano. Sí, pero bueno. ¿Gente? Y bueno, obviamente de lo pobre de la presentación y que no había ni un banner, ni una cuestión, por último, alguien ahí diciendo, ofreciéndote, no sé, una querés cambiarte a Movistar, una wea así, por último, ¿cachai? Pero no, ni siquiera eso. Logitech no, no, porque de hecho el problema es que ni siquiera habían equipos de calidad. Ni siquiera de calidad decente, mínimo, ¿cachai? Qué terrible. Entonces como... Pero bueno. En fin. Vamos. No sé cómo se maneja yo estoy más que seguro que las competencias de Call of Duty se manejan a un nivel mucho más grande que esto. Si tienen tienen, ¿cuánto se llama? Pozos de premios de $250,000. Que no es poco. Quizás en el largo en el esquema de las competencias no es tanto, pero considerando que esta Dota tiene como pozos de como $10,000,000 y para arriba. Sí. Pero igual. Con mano, yo pagué por esto. Para entrar en un torneo así, por lo menos tenéis que pagar como $50. Así que hazte la idea. Hasta los ya. De Counter Strike están más bonitos. Hasta el sí. Era un cibercafé, po. Sí. Oye, era un cibercafé de playa, pero ¿cómo tan pobre? Po. Sí. Pobre, pero sí, vos. Me recuerda cuando los eventos que no son gaming meten gaming. Claro. Uy, hermano, no nos pongamos a pelar. No, nos pongamos a pelar. No, porque, no, no, no. Así, pues ahí, como evento temático que ofrece sector gaming. Y el sector gaming es como tengo una Wii con una tele y dos controles. Matcat, así. Y al lado del casillero de aseo. En el gimnasio de un colegio, así. En el gimnasio de un colegio y vos tenés que traer tu propio ventilador, ¿cachai? Tenés que traer tu propia silla, sí. Sí. Ya, sigamos. Sacamos.
Tienes que boletearle tú al ya, no, oye, no estamos hablando, no estamos aquí para para pelar siempre, pero igual pasó. Oye, ya, no, ya, terminó todo. Se me perdió la apuesta, acá está. Ya, y terminemos con la noticia quizás un poco más rara, pero que se anunció hoy día. Y que quizás es algo positivo dentro de todo. Que Steam tiene soporte para muchos tipos de periféricos, los equipos de VR. Incluso podéis conectar alfombras de baile, porque tú tienes todo un sistema donde tú podís conectar tu control, ya sea. Lo usual es que tú conectáis tu control de, por ejemplo, ¿cuánto es que se llama? De Xbox o de Play 4 y podéis jugar. Uh-huh. Y hasta hace muy poco la gente podía conectar sus controles de sus Joy-Cons de Nintendo Switch usando ciertas triquiñuelas, pero hoy Steam oficialmente incluyó soporte oficial para los Joy-Con. Lo cual es como, ¡wow! Al fin voy a poder hacer que mis monos se vayan pa' un lado inexplicablemente. Al fin podré vivir esa experiencia en PC. Voy a poder. Como, no van, empezar si a, van a empezar a vender el Just Dance en Steam, estoy seguro. Capaz. No, igual esto es bastante interesante porque, si bien. Para la gente que no sepa, los Joy-Con son uno muy bueno a la hora de registrar movimiento. Los giroscopios de la Joy-Con son muy buenos y, como son dos, pueden usarse técnicamente como controles para DR. Sí. Lo cual es muy bacán. Claro. ¿Cachai? Incluso puedes utilizarlo casi como. Mira, unos life hacks muy bacanes es que la gente los usa como botoneras para poder trabajar, por ejemplo, en Procreate. Sí. ¿Cachai? O para usarlos como estas botoneras que usan los streamers para usar los controles. Porque se podían conectar a través de Bluetooth a los PC. Claro. Ahora con compatibilidad directa con Steam, tú básicamente podés como conectar, y la conectividad que tienen son individuales y conectados como uno solo. Literalmente, si tenías unos Joy-Con que están guardados, ahora finalmente vas a poder jugar el juego de las Tortugas Ninja con ese primito que te huevea tanto que quieres jugar y quieres jugar. Solo que le podía apagar el control del tercero que no te puede. No, pero aparte de eso, tal como dice Metaru, puede servir para las mismas aplicaciones que se encuentran en la tienda de Steam. Exacto. Claro. Sí, que es básicamente en el fondo que tienen soporte nativo para los. O sea, todos los juegos que están en Steam, en teoría, ahora tienen soporte nativo para Joy-Con. Claro. Incluyendo los que están en RetroArch, pero no hablamos de eso. No. sabemos, sabemos la intención, pero dejémoslo ahí. En fin, bueno, esas eran mis noticias. Bueno, y tenía un comentario, pero creo que la editorial la dejamos para el final. Bueno, sí. Lo tiramos para el final entonces. Para que el pato pueda hablar, porque he hablado todo el rato, así que. Sí, vámonos. Bueno, ya. Bueno, yo tengo varias noticias, pero voy a partir por una de las más importantes, que fue que el día viernes se realizó el cierre del tour Undertale Seal del Terran de Jastic en el Teatro Cariola, en el cual estuvo presente el Cuarteto Bronte como telonero. Sí. Y. Sencillamente fue espectacular la presentación, nada que decir. Sobre todo me impresionó la cantidad de gente que fue a verlos. ¡Uy, sí! Yo fui con alguien más, yo dije, no lleguemos tan temprano porque no seamos de los primeros en entrar, y nosotros llegamos y la fila ya estaba larguísima para cuando pudimos entrar. Cuarteto Bronte ya había empezado a tocar, lo cual fue como, ups, debimos haber llegado más temprano. Pero fue brígido, había mucha gente y fue genuinamente un evento súper familiar. Anda como papás llevando a sus hijos, había mucha interacción con el público. O sea, si esto fue lo que se vivió en regiones, puedo darme cuenta de que genuinamente fue un show a todo trapo. Sí, definitivamente. Gaza, muchas gracias, porque yo veo a los cabros que suben un montón de TikToks como mostrando los conciertos y todo, y me llama mucho la atención que la gente que comenta claramente ve el TikTok, pero no tiene idea de quiénes son y qué han estado haciendo estos últimos meses. Entonces dicen, ay, es que todas estas cosas pasan solo en Santiago, y es como, dude, acaban literalmente de terminar una gira por Chile. Casi. Es como, estuvieron no sé cuántas regiones haciendo conciertos, y es como, ay, es que esto solo pasa en Santiago. Bueno. Te lo perdiste, pues. Te lo perdiste. Te lo perdiste. Sí.
No, estuvo bastante bonito. Justamente como los chiquillos Cuarteto Borrante abrieron, varios temas eran conocidos, pero se notaba que el fuerte del público iba exclusivamente para escuchar temas de Undertale y del Terran. Pasa que ahí en el tema Undertale es muy parecido al fenómeno yoyos en el anime. Es como que la gente que ve yoyos solo ve yoyos. Es una cosa impresionante. No le gusta nada más. O sea, obviamente a la gente que le gusta el anime y ve yoyos y ve otros animes, es como, bueno, les gustan todas las cosas. Pero el público fuerte de yoyos no le gusta ver ni una otra cosa. De hecho, me lo ha dicho la misma Pame, que la Iris Pame era calvo, que tiene un montón de covers de yoyos y dice que, claro, que ese público que ve esos videos no necesariamente ve los otros. Y yo creo que con Undertale pasa lo mismo. Es como que la gente que va a ver un concierto de Undertale de repente no cacha Zelda, no cacha Mario, no cacha Sonic. Es como... Son fandoms. El fandom de Order, el fandom de Undertale, que tiene un factor súper poderoso, que es como todo esto... Estas comunidades periféricas que existen más allá del juego, ¿cachai? Como con los universos extendidos, los fanfic, ¿cachai? La misma música, que mucha gente ni siquiera ha jugado Undertale, pero conoce la música, ¿cachai? Y ni siquiera sabe que es Toby Fox, pero por lo menos, por ejemplo, el tema de Sans, ¿quién no ha escuchado? Claro. Entonces, igual es cuático que para nosotros Undertale es un excelente juego, pero para otro es como el juegazo. El título. El Sons campeón por mano. Claro. Entonces, ya entramos una. No voy a decir brecha, pero sí en un cambio de títulos que ya marcan más que otro. Ahí justamente Justin nos comenta de que analizando lo del Cuarteto Bronte. Había harta gente gritando temas de Pokémon, Smash Bros, que también como que transcienden generaciones. Pero títulos como Zelda, sí, Chrono Trigger, que para nosotros los que estamos más carreteados ya, nos marcaron, son parte íntegra de nosotros y cada vez que lo escuchamos, gritamos, es sensacional. Pero claro. Escuchar a Cuarteto Bronte tocar, yo tengo que decir, es un lujo. Es un lujo. Literalmente un lujo. Sobre todo cuando tocaron un tema, ese tema de Chrono Trigger, y entre medio le metieron a Rick Astley. Sí. Dije, ¡oh, sí! Fue, ¡oh, no la hicieron! Sí. Me la hizo. Sí. Bamboozle. Sí. A mí me gustó harto, y también lo escuché cuando se presentaron con Pokirus, el medley de Metroid. Siento que ese es espectacular. Sí. Pero enfocándonos exclusivamente a lo de Justin, y lo que los chicos presentaron esa noche, fue brígido. Sí. Fue muy brígido. Sí, es brutal. Teníamos a Berut ahí manejando el público también. El Max ahí siendo literalmente el Max. ¿Cachai? Uh-huh. El solo de batería que tuvimos en un punto. ¿Cachai? El Víctor sí. Sí, es que el Feña es una bestia. Es que fue uno. Feña una bestia. Fue como de repente en un momento nosotros le estábamos diciendo, pero por favor, para, weón, te vaya a hacer daño. Es demasiado. Por favor, déjame respirar. Sí. ¿Cachai? No, y obviamente, perdón, dale, y obviamente el saxo, siendo casi el protagonista durante toda la presentación, ¿cachai? De verdad fue una wea de lujo. Claro. Es que lo tienen una. El equipo que está ahora en Justic, los cuatro miembros que están en este momento, los cuatro brillan mucho. Es como que. Y brillan casi por igual. Entonces, eso es muy bacán. Como la química que tienen, la conexión que tienen. Sí, es que están justo, como en un nivel muy alto. Sí. Como que al final, dentro de todas las iteraciones, esta es como la más creativa, se podría decir. Porque ya no se centran solamente en tener jazz, como ha sido característico, sino que empiezan a integrar varios estilos, varios ritmos. Y como que se sienten mucho más libres en cada uno de sus temas. Y se ha visto reflejado los últimos discos que han sacado. Sí, absolutamente. Sí, bueno, la presentación, como le decía en algún momento al Tenega, el aspecto teátrico de la presentación que tuvieron con los juegos de luces, con cómo arengan al público y cómo el público jugaba con ellos, definitivamente es lo que hizo que toda la presentación con la música y más allá de la música, fuera de verdad, si ustedes no estuvieron ahí, se lo perdieron.
Sí. De verdad se lo perdieron. Pasa que además el hecho de que hayan hecho un tour antes de este gran final, que bueno, es la culminación de todo eso, te da las herramientas para poder ensayar cosas que van más allá de lo musical, ¿cachai? Mm. Como la presentación, la parada en el escenario, esos momentos, la interacción con el público, todo eso está practicado en otros conciertos, que al final esa experiencia no es algo que no ganáis de otra forma. Claro. Es algo que ganáis tocando y tocando y tocando y tocando y con distintos tipos de público, etcétera. Sí, no, claro, se notan los chicos de que luego de muchos años, aparte con la vuelta de la pandemia, que se animaron aún más y con esta gira, ya saben cómo dominar el escenario, se mueven bien, hablan con la gente, los mantienen entretenidos y saben al público que están apuntando. Y se notó, claro, que el público estaba exaltado. Si yo veía a los cabros saltando y decía, ¡oh, mi rodilla! Me voy a quedar la rodilla. Yo estaba ahí al fondo diciendo, weón, por favor, que no digan el que no salta es Paco, porque yo no quiero. no, please, no. Por suerte no sé. Pero sí, mucha gente, de que inclusive los papás fueron por los niños y que los papás se sentaban en la parte de afuera a esperarlo. Sí. Se nota de que fue muy un excelente trabajo. La gente apañó sumamente bien. Y se notaba que inclusive gente iba con cosplay, gente que sí, lo producía. Y me alegro bastante de ver al Carriola lleno, así toda la cancha llena, llenísimo. Sí. Pero yo creo que es importante recalcar que hay muchas bandas de BGM que son mucho más conocidas a nivel internacional que Justic, que no te llenan un Cariola. Es así de fuerte la comparación. Es decir, bandas como... Yo creo que incluso bandas como Power Glove, de ese nivel, así de ese prestigio, no te llenan un Cariola. Y Justic no llena un Cariola. Sí. Así que eso es un orgullo nacional. Sí, ¿vale? Definitivamente. Realmente. Por eso... Oye, Un saludo especial a la gente que hizo Mosh, weón. Nos pueden enfermar, la sí, cagaron. Estaba en el fondo de atrás. Mira, no, yo los cabros. Nosotros estábamos grabando del palco, pero nosotros estábamos atrás, al fondo, y de allá nosotros veíamos el Mosh y fue como, quiero ir, pero después me va a doler, pero quiero ir. Y decía, oh, ¿dónde está el Metaru? ¿Sabes que no te vivo? Te buscamos por todo el rato y no te encontramos, Metaru. No, yo estaba bajo perfil nomás. Ahí nosotros, de hecho, sin querer, nosotros nos topamos con Pokerus, que venía de un ensayo, y estábamos ahí con Pokerus y el Yamil. Ya. Y estábamos ahí atrás, Pielita. Después, en un rato, pasó Paulina de Cuarteto de Bronte. Uh-huh. Y también ahí estábamos echando la talla. Fue como cerrando el concierto. En un momento estábamos con la persona que me acompañó, que fue como, vean, yo sé que Pokero dijo que iba a venir, pero no sé cómo chucha lo va a encontrar. Y en un momento escuchamos a un weón que gritó con el tema de Pokémon. Como, ahí está. Ese es el pato, no se cuenta, y ahí está. El momento Lisa tiene frenos. Así, literal. Wow. Sí. No, pero muchas felicidades por los chicos por haber tenido una gira exitosa. Se notaba harto en las redes sociales y con este cierre que se mandaron y que la gente haya apañado. Fue un ambiente y yo creo que fue un concierto único. Difícilmente vamos a ver algo reflejado, algo así. Salvo. Que lo hagan de nuevo. Y yo creo que se va a repetir cuando tengamos la Ñoño Party presencial nuevamente este año. Mira, ustedes se perdieron esto, se viene el Ñoño Party. Entonces el Ñoño Party no se lo pueden perder, hermano. Y si se la pierden, puta que son huevos. Sí. Son huevos, ¿cómo tan pollo, no? La verdad es el Ñoño Party. ¿Cómo no vaya a ir, pues? ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Qué estáis haciendo un viernes por la noche? ¿Solo en casa? Qué triste. Definitivamente. Sí. Encima el año pasado, bueno, tuvimos el Ñoño Party y fue la primera desde la pandemia, la presencial, y ojalá este año podamos seguir manteniendo la bola de nieve creciendo. Yo en el gimnasio para mejorar las rodillas para poder saltar. Eso es todo lo que te digo. Sí, luego fiestas patrias, cardio.
Ya, pato, desde hace un mes tenés que empezar a hacer cardio, no esperías después de Fito Patria. No, es que yo tuve que hacerlo, pero porque se vienen eventos. Se vienen eventos que hay que ir a cubrir y son varios días, así que. Ay, el cuerpo ya no da. Ya no da para tanto. Los 10.000 pasos en el teléfono ahí al toque. No, sí, no, eso se van a la hora cubriendo eventos. Entonces, como para cerrar un poco. Excelente presentación de Cuarteto de Bronte, un lujo haberlos tenido. Mi momento favorito de nuevo, Chrono Trigger. Justic sólido durante toda la noche, de principio a fin. De hecho, hasta cierto punto incluso se sintió como que fue muy poco. Porque yo siento que me dieron un tema. Y ni siquiera yo personalmente, un tema de Deltarune, que siento que me lo dieron y no lo tocaron, y voy a ir indignado. Enojado. Tuve que llegar a la casa a escucharlo porque de verdad no lo tocaron. Y yo dije, me debe Max, si te río en la calle, te voy a sacar. No, y duró harto el concierto. Si tuvieron los chiquillos hora y media. Ahí pregunta Justin, ¿cuál quedaron debiendo? ¿Cuál? A los que en el chat. Ya, lo Hopes and Dreams, Chaos King. Sí, ahí dice, tocaron una hora 55. Ah, Rootbuster. Rootbuster, oh, qué temazo. Tocáis dos horas y no me tocáis el tema. Ahí sí, bueno, nosotros estábamos. Dice, tocaron casi dos horas. Wow. Sí, pues, sí. Sin contar Cuarteto Bronte. Claro. Okay. Pero hermano, nosotros la mejor. Ya, anécdota final, ahora sí, final. Nosotros en la fila esperando para entrar. Y nos dicen, no, está en la fila para lo invitado. Para lista, sí. Para lo invitado. Y ese no, pero hermano, Max, ¿quién creyó? Y los chiquillos estuvieron esperando, no sé a qué hora llegaron, pero nosotros llegamos, vimos la fila y fue como, igual es un poquito larga, pero ya debe haber entrado. Y claro, cuando llegamos casi al mesón, o sea, donde estaban revisando, dicen, ¿usted es nombre? No, si tenemos entrada. No, esto es con lista. La otra fiesta es para el otro lado. Ah. Y el juego. Oh. Oh. Oye, nosotros ahí. Yo, Max. Y nosotros que trabajamos. Y mira que tengo una foto con el Max. Y todos ellos también. Sí, no, estuviste en mi casa. Comiste de mi parrilla. Todo caso, sí, estuvimos para allá. Hay que repetir eso, ¿ah? ¿Eh? No, aparte. Sí, nota aparte, ya. Sí, nota editorial, hay que repetir el. Ya avancemos, ya. Avancemos. Ya. Vamos con las noticias entonces. Porque esta semanita sí estuvo bastante movido. Primero hay que decir de que este miércoles se viene un direct de Splatoon. Para la gente que está esperando el juego, yo creo que ahí van a estar ya varios. Paleto. Sí, Paleto. Saludito a Paleto. Y la semana pasada tuvimos el Pokémon Direct. Donde mostraron varias cosas, entre ellos de que vuelven los torneos presenciales de Pokémon, el World Championship que se va a realizar en Londres. Va a haber una modalidad híbrida en la tienda porque van a haber productos exclusivos vendiendo, pero que aparte puedes comprarlo online. Si es que tú deseas, va a haber una tienda exclusiva con algunos muñecos y ahí pueden ver qué es lo que pueden estar en oferta, si es que deseas coleccionar. Otra de las novedades es que dentro del torneo de Pokémon va a estar Pokémon GO. Como que primera vez lo integran dentro del torneo, así que por lo menos indican de que lo han apañado bastante. Y se ve aparte porque siguen agregando contenido de Pokémon GO, están agregando más cosas, están haciendo más actividades y por lo menos haciendo un resumen rápido, tenían ya más de 700 Pokémon en la aplicación, así que genial. Sí, no, sí, ya están casi al día, me parece. Sí. Hablaron sobre Pokémon Unite, que van a tener nuevos Pokémon y que aparte por el aniversario, porque ya lleva un año. Van a realizar como un campeonato de Pikachu. Sí. Porque todos los Pokémon son Pikachu. Sí, todos los Pokémon son Pikachu. Aparte. mostraron que van a agregar más contenido al Master X, que lleva ya 3 años. Y al Pokémon Café, que también se mantiene vigente.
están volviendo a realizar algunos torneos legendarios y con una oportunidad de obtener algunos de los Pokémon. Y mostraron finalmente el contenido del Pokémon Escarlata y Violeta. Y Violeta. Violeta y Escarlata. Es que yo estoy acostumbrado a decirlo de la otra forma, pero tengo que decirlo en español. Donde mostraron algunos de los Pokémon, entre ellos el Pokémon Pan Perro. Sí. Y el modo cristal. Que es para potenciar a los Pokémon de el, la región. Y el que el Metaru estuvo memeando toda la semana con el Cooper de tierra. Sí, el Cooper de tierra también. Un Spooper. Porque no le podemos decir el Popper, porque el Popper es otra wea, pero el Pooper sí. Pooper. Y sí, que los Pokémon legendarios vienen a matar la bicicleta. Finalmente. Literal. Sí. Ah, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ya no hay más bicicleta. Fuera de toda broma, finalmente se muestra más del mundo. Y finalmente la gente pudo hacer el comentario que tuvimos un acercamiento real a cómo se va a ver el juego. Y de nuevo se ve feíto. De nuevo, como que quedó corto. Yo creo que se comprometieron con la estética. Yo creo que se comprometieron con la estética desde el Arceus. Pero cuando están estas escenas donde está como escalando y podéis ver a la distancia. Como que. A mí lo que me dio lata fue que en una parte donde estaban con las incursiones de cristal, porque ahora las incursiones van a ser con Pokémon y cristales, donde se están enfrentando desde este modo raid, es que se ve muy lagueado el enfrentamiento. Eso como que dije, ya no les daba. Yo siento que vamos a tener de nuevo el mismo caso del Sun y Moon, donde si tenéis la 3DS vieja, cagaste, hermano, tenéis que jugar esta weá por turnos por turno. Es que el problema de la Switch es que no hay una Switch vieja y una Switch nueva tampoco. Una Switch. Es que, un tipo de procesador. No, recuerda que el OLED vino a actualizar un poco el hardware. No así enormemente, pero... No, pero no es una No hay un incremento de rendimiento tampoco. No, es como un 1.1. Entonces, obviamente, las comparaciones de nuevo se hicieron presentes, la gente diciendo, pero hermano, ¿cómo es posible? De hecho, quizás uno de los puntos que más se criticó, aparte de la calidad visual que se presentó, es el diseño de los legendarios, particularmente el rojo. ¿Está ahí? El que viene a representar como lo prehistórico. Porque ya, el gimmick va a ser que los monos pueden transformarse y vuelan y todo el asunto, pero... No sé si ustedes vieron el arte promocional que mostraron del juego, sobre todo el de la moto roja. Y es horrendo. Sí. Es horrible. Es como que le falta la mitad del dibujo. Y cuando lo mostraron en movimiento, como tiene esta como... Se supone que tienen que ser los dos los monos como similares en diseño. Entonces como en el que es como digital, se entiende que la weá se convierte en una moto. Pero en el rojo tiene esta weá que es como una rueda, que no se mueve y está ahí porque... Me acabó el presupuesto. Sí, no lo vimos. ¿Cachai? Entonces, es como ya entramos de nuevo en la discusión de qué es lo que vende Pokémon. Pokémon vende la marca, vende la experiencia, qué es lo que está comprando la gente es crítica o no es crítica. Entonces, mira, como para no entrar muy en detalle, yo me fui a ver cuáles son los juegos más vendidos que hay en la Switch hasta marzo del 2022, y Sword and Shield es el quinto juego más vendido en la Switch, con 24 millones de unidades. Muy posiblemente este juego llegue a esta misma cifra. Y eso fue... Yo creo que va a ser más. 3 años atrás, porque el que viene ya más abajo, porque se lanzó casi este año, es el Arceus. ¿Cachai? Sí. Que viene como el puesto 19 o 15, una cuestión así. Pero es el puesto 15 con 12 millones de unidades. Entonces, estos dos juegos que fueron súper criticados y súper vapuleados porque tienen una calidad visual bastante fea y una presentación bastante fea, entre los dos vendieron 36 millones de unidades. ¿Cachai? Entonces, yo creo que lo que vende Pokémon es otra cosa. Lo que vende Pokémon es, uno, los personajes, que el diseño de personajes está bien bacán en este juego.
Y no sé, tengo un amigo que decía que la verdad es que se ve mejor que el Sword en Chile en varios aspectos, en el tema del gameplay, en temas de otras cosas. Entonces, si, imagínate, si el Sword en Chile es el quinto y este se ve mejor, aunque sea por un margen mínimo, este va a ser top 3. Sí, te lo aseguro. La crítica que uno puede hacer es como, hermano, esta misma semana salió Xenoblade 3, que no se ve así, y tenés Sword and Shield que va a salir como en un par de meses más, que se ve así. ¿A dónde está la plata, hermano? Sí, no, pero... No hay justificativos. Es que, de nuevo, volvemos a lo de Justic. Es como, ok, sí, bacán, Undertale es a toda raja, pero Chrono Trigger... Que es un juegazo también y nadie que estaba en el público lo cachaba. Y acá es lo mismo, es como Pokémon es bacán. No, pero yo entiendo que la gente de Pokémon compra Pokémon porque consume Pokémon y respira Pokémon. Y si te estiráis un Pokémon que la weá corra 2 frames por segundo, te lo van a comprar. Porque las de nuevo, siempre hemos dicho, las ganancias vienen por las preórdenes, no por las ventas en el tiempo. ¿Cachai? Esta weá la van a preordenar 10 millones de personas y se va a convertir en el sexto título más vendido de la Switch. Así. ¿Cachai? Sí. Pero por ejemplo, y ya como para no repetir, no dar la lata de siempre, es como si uno ve esto y lo encuentra feo y no le encuentra ni un brillo, uno ya no es el público objetivo de Pokémon. Eso mismo. Entonces, ¿por qué? Porque tú puedes decir, esa weá está fea, puedo encontrar algo mejor en otro lado y probablemente tenía algo mejor en otro lado, entonces no tenéis necesidad de comprar eso. ¿Okay? Sí, mira, siempre Pokémon, hay un meme que dice que las dos iteraciones más recientes son las peores. Sí. Y pues cuando ya pasan las dos siguientes, hablan, es que las anteriores no estaban mejor. Entonces como que... Es como en el Zelda, po. Sí. Es como en el Zelda, cuando la gente pregunta cuál es el mejor Zelda, el primero que jugaste. Exacto. Solo eso. Sí, con Final Fantasy pasa lo mismo. Exactamente. Sí. Me lamento de la gente que jugó el primer Final Fantasy nomás sin tener idea de dónde tenía que ir nomás. Exacto. Ya. ¿Qué más? Vamos. Sigamos. Reportes financieros indican que Activision está generando más dinero en celulares que en PC y en consolas. Y no los culpo. Ahí justamente estuve hablando de esta modalidad de que muchas compañías ya están entrando fuerte en el mercado de los móviles, indicando de que claro quieren abarcar más público, pero derechamente es porque generan ingresos absurdos, considerando de que muchos de los juegos de Activision se encuentran, en parte porque está King con ello. Y sí, el Candy Crush. Entonces dice de que para el periodo, segundo cuarto del 2022, indicaron de que los ingresos de Activision, un 51% era de solamente juegos móviles. Y esto es casi 831 millones de dólares. Mientras que en consolas, o sea, en PC le generó 376 millones. Y en consola y en PC 332 millones. Y 105 millones de ingresos fueron solamente de eventos y esports. Sí, es que bueno, no hubo muchos eventos esports de Blizzard en general. Ya hablamos de Call of Duty, así que nada que hacer con eso. Sí, sí, pero... habla fuertemente de que Activision muy posiblemente siga muy enfocado en el mercado de los móviles, que esté generando más títulos como servicio. Sí. En el corto y mediano plazo. Totalmente. O sea, igual la gente está súper alienada en contra del mercado móvil porque, no sé, por alguna razón tiene una rivalidad y la gente no le gusta el mercado móvil, a pesar de que literalmente es... por lejos, de manera absurda, el que más plata mueve a nivel global. Sí. Pero igual también es por un tema de percepción, ¿no? Como la gente que juega en móvil no se mete a foro, no se mete a Twitch, no se mete a Twitter, no interactúa con otra gente.
¿cachai? No se mete a la ducha, pero en fin. No, y también viene a complementar otra noticia, por ejemplo, lo que ha sucedido con el Diablo Immortal, de que hay personas que incluso le han metido $100,000 al juego. Y ya no puede jugar más. Y ya no puede jugar porque el matchmaking no le funciona, no le da. Ha pagado demasiado por este juego. Por favor. Demasiado. Sí. Por no es más dinero. Le mete más plata. Claro. Oh. Bueno. Así con los mercados móviles. Sí, sí, pero bueno, alguien tiene que hacer la pega. Y en la otra noticia que estoy hablando, un fan le dedicó 6 años a remasterizar animaciones del juego Point and Click de Blizzard que nunca fue lanzado. El de los orcos. El de los orcos, sí. El Warcraft Adventures, que era el juego de The World, no me acuerdo cómo se llama el título. Pero que este título, que está en ese periodo entre el Warcraft 1 y 2, que por lo menos Blizzard era un poquito más creativo, pero este juego no vio la luz porque razones, me imagino que no lo tenían tan terminado ni tan refinado y mataron el proyecto derechamente. Quedó en una beta y las animaciones eran horribles, estaba muy mal escaneada, muy comprimida. Entonces un fan le quiso dedicar tiempo a esto. Y claro, luego de 6 años podemos ver como la parte de lo que ha realizado Avance, en el cual realizó casi, reanimó casi completamente los cortes, las animaciones. Las cinemáticas. Gracias. Blizzard no se merece nada de esto, weón. No. Sí, no sé. Complejo. Blizzard no se merece nada de esto. Ni siquiera World of Warcraft se merece este tipo de cosas. Pero bueno, cuando la gente se vincula a ese nivel con las franquicias, weón, que la franquicia es mucho más grande que la empresa. La franquicia es infinitamente más grande que la empresa. Es algo inevitable. ¿Puedes decir eso? Yo creo que cuando tú jugás Warcraft ya en servidores pirata, ahí te creo. Pero no cuando estás genuinamente pagando y financiando que el juego se vea ya cada vez más a la vez. Yo creo que hay gente ya creció más. Tú sabes, ya está anunciado que se viene una nueva BlizzCon. Y la gente va a ir y va a disfrutar y se va a enojar porque no van a encontrar lo que ellos esperaban. Pero bueno. La gente, ¿por qué va a la BlizzCon? ¿Por lo que van a ver de Blizzard o por la comunidad con la cual? ¿Por qué la gente compra Pokémon? Porque le gustan los ratones de colores. Claro. No, pero sí, ahí finalmente, claro, es el ambiente que te mueve el juego. Sí, no tenía un buen ambiente, sorry. Sí. Sobre todo con esto que son de muchas cosas y que Blizzard ya muchos años te generó franquicias de que quedaron arraigadas. Entonces, claro, surge este tipo de proyectos que es genial que surjan, pero esta iniciativa podrían venir de la misma compañía. Pero bueno. Como dije, fanático haciendo la pega. Tal como este fanático que también transformó el Super Mario 64 en un juego de terror de primera persona. Ah, pero es que está otra wea, Sí, este está a un nivel distinto ya. Sí, este título llamado Another Princess is in our castle. Toma el motor del Super Mario 64. Yo creo que tomó la versión HD que está en PC, que hicieron también fanáticos. Y lo mete en un modo primera persona. Y le cambia la temática al juego con un juego de terror en el cual te vea persiguiendo como un espíritu de la princesa. Y la gracia... Sí, muy del clásico. Estilo de... ¿Cómo se llama este juego? Del Spooky House of Jumpscares, que también es un juego indie. Sí, algo así. Pero amnesia. Es amnesia esto, ¿no? Más o menos, sí. Sí, también tiene un toque de amnesia. Tiene un toque de amnesia también. Claro, y que tienes que recorrer la mansión, recoger el objeto y esconderte para que no te case. Este tipo de iniciativas son geniales porque le da un giro completamente distinto y se agradece que título como el Mario 64 tenga esta vuelta de tuerca. No, aparte que lo que me gusta de cuando hacen este tipo de cosas es que
mezcláis dos cosas que técnicamente no pegan, como Mario y terror, por ejemplo, a pesar de que el Luigi's Mansion como que un poco es eso igual, pero te puede dar como el pie para crear algo nuevo también. Como si este loco agarra esto y le cambia las skins, le cambia esto, pero mantiene como la estética, perfectamente podría ser un juego nuevo. Sí, es más, el creador mencionó de que el título se le ocurrió porque en la caja de que donde mencionaban el juego del Mario 64, la intro que tenía para vender el juego era de que el castillo se encontraba abandonado y que tenías que averiguar de qué pasó con la princesa. Entonces, como que algo tan simple como eso le dio la vuelta de tuerca para poder hacer de que no solamente vendía al Mario, sino que también como un juego de terror. Entonces, como que, wow. Reimaginar el concepto. Sí. Es muy inteligente. Me encanta. Muy, muy inteligente. Y bueno, volvemos con las noticias que son como un poco agridulces. Porque Square Enix, hace no mucho rato, creo que un par de días atrás, anunció el regreso de Tactics Ogre Reborn para Nintendo Switch, PlayStation 5 y PC. Para la gente que no conoce el Tactics Ogre, es un juego que salió para la PSP, el cual tomaba el concepto del Ogre Tactics de Nintendo. Sí, eso. Y el Ogre Battle. Y lo mezcla con la mecánica que tenía el Final Fantasy Tactics. Sí. Visualmente. Porque ambos títulos son como bastante similares en su modalidad. Y como este título pasó bastante desapercibido en la PSP, obviamente por los fanáticos, es genial. Es que ahora le da como esta vuelta de un retorno. Aprovechando de que los títulos RPG volvieron fuertemente para la Nintendo Switch y otro dispositivo. Y por un lado, genial de que vuelva con una gráfica similar. Mm. Muy similar a lo que es del Final Tactics. Me recordó bastante al título. Pero por otra parte, y como lo ha hecho Square Enix con este tipo de título, el tratamiento que le está haciendo es hacer como el efecto biselado. Sí, como un escalado. Y que se ve bastante chafa. Sí. No, se ve como que lo intentaron sacar a la rabia. Aún así, se agradece en parte de que estén retomando este tipo de títulos. Esperamos ver otros títulos también que quedaron en la PlayStation y que eran propuestas bastante interesantes, pero que no lo hemos vuelto a ver. Lo mejor que podrían hacer es darte la opción de que se vea como el original. Claro. Onda, como lo que hicieron con el Chrono Cross, que a pesar de que el porte es pésimo, igual está la opción de quitarle el rasterizado que le hicieron a los pixeles y bueno, que se vea como si fuera una Play 1. Es lo mejor que se puede hacer. Ahí lo que pasa, yo te explico. El problema ahí es que Square Enix, si tú no la vendís en una cuestión con juego con gráfico HD, la gente lo va a decir, esta cuestión es retro. Y por ende, no podéis cobrarme lo que deberíais cobrarme por lo que me estáis pidiendo. Claro. Así que, pero es que es una vendida media, porque tampoco es como que lo están haciendo de nuevo más en HD, sino que es como que simplemente agarraron los píxeles y como que los unieron con una línea. Listo. Chao. Literalmente, es que te digo algo, esa weá se hace con filtro. Y literalmente, yo veo eso y sé exactamente con cuál lo hicieron, porque es literalmente la herramienta que viene con el RPG Maker, que se viene ahora, que es literalmente pasó a ser Pixel, y que de hecho es gratuita. Entonces Square Enix lo único que hizo pescó los assets originales, los tiró en esa herramienta, listo. ¿Y sabéis por qué te lo digo? HD. Literalmente HD. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque hay todo un tema con el hecho de que visualmente el juego se tiene que ver más definido para que tenga un valor agregado. Porque si tú agregas, porque la gente no ve valor en la localización, la remasterización de la música, el arreglo o el rebalance del juego, o el mismo hecho de que sea un port, eso no tiene valor. ¿Cachai? La gente va a ver como el juego original de PSP que tenía sprites, y si lo ve así, te van a decir, esta weá no vale $20, no vale $10, porque es un juego viejo, es un juego retro.
¿Cachai? Considerando aquello, me daría lata de que vuelva al Final Fantasy Tactics así. Sí, y va a volver así, y te lo juro, porque si los Pixel Remasters son un ejemplo de lo que va a pasar ahora en adelante. Sí. Por eso, claro, si no te lo vende con el HD 2D, va a venir con este tipo de tratamiento y va a ser como. Sí. Ojalá que el taxi le den una vuelta con el otro, porque si no. Maní. Ah, bueno. En otras noticias, después de un año, Netflix muestra de que menos del 1% de sus suscriptores juegan o conocen este universo llamado Netflix Games. ¿Y sabéis por qué? Porque es pésimo. ¿Has tenido experiencia con él? Traté de jugar el Preguntados el otro día y era terrible. Era pésimo. ¿Y sabéis qué es lo...? O sea, mecánicamente no es tan terrible. Ya es manejable, pero el tema de los episodios y todo es como un poco enredado. Pero además el juego... No sé si era un problema del juego en sí. Pero cacha que... Por ejemplo, si tú tenías las categorías, ya esto puede que sea un problema del juego, insisto, pero me causaba mucha gracia que tenías categorías, no sé, pues música, arte, historia o qué sé yo, y todas las preguntas eran de película. Onda, tú decías historia y es como, en esta película de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién hizo de Hitler? Ah, pero la pregunta era de arte. En esta otra película de Gustav Klimt, ¿quién hizo de la novia de Gustav Klimt? Ah, ya, sí, pero otra... no, sí, es que ese es un tema particular. Porque el preguntado del que tú estás hablando es una experiencia de juego que es como el Bandersnatch, que al final es como que estáis presionando, pero es como una película. No, estoy hablando de la parte de Netflix Games, que es como un hub donde hay juegos que están siendo publicados por Netflix. Entre ellos está el de Stranger Things, que pasó por ahí y que se puede instalar en el celular. Y está el Into the Rich, creo que se llama. Ah, como que estos son juegos aparte. Como productora, sí, de juegos aparte. Como para otros juegos que vienen ahora integrados en las teles. Claro. Como están no, ahí. No, es que es parte de que el Netflix tiene como su propia aplicación llamada Netflix Games, en la cual actúa como publisher de estos juegos. Sí, y tú lo puedes jugar a través de Netflix, ¿cachai? Sí. ¿Cómo lo jugáis con el celular, creo? Pero no, sí, también puede, creo que también lo puedes instalar en el como, o como en el control aplicación, pero sí, pero son de celular. ¿Cómo? Son de celular. Sabía que me recuerda esto a cuando Discord ofrecía juegos. Es como sí, hay una asociación entre Discord y jugar, pero tú no vas a Discord a jugar, tú vas a comunicarte, y tú no vas a Netflix a jugar, tú vas a ver cosas, ¿cachai? Sí. Aparte, lamentablemente por las limitaciones del sistema, lo único que te va a ofrecer son juegos de celular. ¿Y mira, qué necesitáis para jugar un juego de celular? El celular. Mira, los juegos que están actualmente son Stranger Things The Game, Stranger Things 3 The Game, Carp Last Theater Up, Shooting Hops, hay como 25 títulos, y uno de los últimos que se agregaron fue el Into the Bridge, que es como un táctico de robots, que es bastante bueno, y que estuvo por un tiempo disponible gratuito en Epic Games. Pero aparte, para estos desarrolladores le están metiendo plata para que agreguen contenido adicional, y que es exclusivo de la plataforma. Lo cual, de nuevo... O sea, entre ver un... O sea, jugar un juego de celular, que probablemente incluso el Into the Bridge, ya probablemente si ya lo jugaste... Es que, de nuevo, el público de Netflix no es público que juega necesariamente juegos. Entonces, como... Ese es el tema. Y con lo cual, dice el anuncio de que justamente, por lo menos para Netflix, es como un modelo experimental que todavía tiene tener esta plataforma. Pero aún así, luego de un año que menos del 1% conozca sobre la plataforma y que no esté jugando los títulos, habla de que uno, lo han estado promocionando mal, o no lo han estado promocionando derechamente como se debe, y dos, no hay ninguna forma, salvo que tú te metas así como de interesado, a saber de qué se trata. Es que no hay, claro, de nuevo, yo creo que el problema es la audiencia nomás.
Porque de nuevo, es que podría, lo que podría, o sea, esto es como hablando muy, muy de podría ser, pero si lo, les interesara realmente meterse con el público gaming, ¿por qué no, por ejemplo, si tenía una serie de Castlevania y una serie de Cuphead y una serie de Sonic, ¿por qué no meter juegos de Castlevania? ¿Por qué no meter juegos de Sonic? ¿Por qué no meter el licensing que tenéis que hacer ahí, weón? Mira, te voy a poner un ejemplo. Tío, pero piensa cuánta plata gastaron en Friends. Piensa cuánta plata gastaron en Friends y cuánta gente realmente vio Friends. Sí, el eso tema acá sí. Es que Netflix tiene mucha plata, y pero Netflix pierde plata en todo tipo de estupideces, porque, de nuevo, la experiencia de Netflix, del usuario promedio de Netflix, es ponerlo de fondo y escuchar lo que está pasando. Nada más. No está ahí en Netflix para prestarle atención, a menos que estés efectivamente viendo una película. Y aún así, ¿cachai? De nuevo, la gente ve Netflix porque es la alternativa a poner la tele. Claro. Sí, actualmente sí. Si tú querés jugar, tenés una consola, tenés un celular, tenés un PC en el cual podés tener una mucho mejor experiencia, con una mejor interfaz y probablemente con muchos mejores recursos. No, y esto aparte igual viene a la mano de la situación que está viviendo Netflix, que está perdiendo suscriptores, está perdiendo contenido, está tratando de retomar el rumbo con el contenido propio, pero no lo ha resultado tan bien. Entonces como que al final, no sé cómo vaya a terminar resultando, posiblemente este proyecto en un par de meses más anuncian de que se va a cancelar o entra en hiatus. Y como que ahí llegó. Claro. Sí, porque de nuevo, o sea, ¿qué tiene Netflix? No sé, Flappy Bird. ¿Y qué tenía en Game Pass? Forza Horizon. No podéis competir con eso, ¿cachai? No, de nuevo, yo creo que la gente cuando planteó esta idea, dijo, nosotros como Netflix tenemos 220 millones de usuarios. Y cualquier juego que tú uses aquí en nuestra plataforma va a llegar a 200 millones de usuarios. ¡Wow! ¡Bacán! ¿Pero cuántos de esos 220 millones de usuarios realmente están usando Netflix? Para algo que no sea claro. Ver cosas, ¿cachai? Incluso el hecho de ver, por ejemplo, es como que pusiera podcast en Netflix, ¿cachai? La claro. Gente no va a Netflix a escuchar podcast. De hecho, la gente cuando se mete a Netflix es porque incluso ya a esta altura es porque ya no está en otros lados. Claro. ¿Cachai? Claro. Incluso el han probado frenar el tema del... ¿Cómo es que se llama cuando te veis todas las weas de una? ¿Todos los episodios de una? ¿Maratónica? ¿Te pegáis una maratón? Te vi, por ejemplo, si Netflix tenía esta cuestión que antes lanzaba todos los episodios de una y tú te los veías todos de una... Y te los veías en un día y después ya no te metías más en Netflix. Y obviamente Netflix ahí pierde plata. ¿Cachai? Porque sí, bueno. Interesante. Veía gente funcionando, ¿cachai? A pesar de que le gustó la suscripción, pues, ¿cachai? Sí. Pero. Y lo que ha pasado con, por ejemplo, las series. Y sobre todo con las animaciones japonesas, es que lo está tirando episódico, por capítulo semanal. Claro. Y la gente está enojadísima con eso, porque en realidad, ¿por qué? ¿Para qué? Eso, una era para frenar la piratería, y dos, también para frenar el hecho de que la gente... Porque, de nuevo, lo que vende Netflix es que tú veas una cuestión y después te pongas a ver al tiro la siguiente, y nunca apagues la aplicación, y que la cuestión corra. Claro. Con eso justificáis los costos, por eso justificáis, porque, de nuevo... Es como contratar una suscripción de gimnasio, ¿cachai? El gimnasio va a ganar plata si tú no vas. Claro. Si tú vas todos los días al gimnasio, el gimnasio pierde plata. Como un buffet. Literalmente, porque igual al final, ¿qué es lo que gasta Netflix aparte de las licencias? Tráfico. Claro. Sí, y que ha tenido que invertir en infraestructura y que está rogándole SP para colocar los CDN locales, etcétera. Entonces, como que igual hay varias discusiones de por medio para el tráfico de contenido. Y solo imagínate cuánta plata gastará Netflix en temas de licencia. Y a eso súmale todas las producciones que tienen. Que te repito, Netflix gasta una cantidad estúpida de plata en contenido original. Y ese el contenido original son todos estos realities de mierda que no los dan en ningún lado. ¿Cachai? Sí, bueno. Eso pasa cuando sí, ya la barrera no es tecnológica, sino que el contenido. Esto claro. Es solamente mal marketing. Es única y exclusivamente mal marketing, mal manejo. Ya. Sigamos. Publicidad de Pokémon Go aparece hoy en famosa marquesina 3D.
Esto se debió a que justamente hoy día se estaba celebrando el Día del Gato y salió en esta campaña mostrando diversos Pokémon gato. Entre ellos los Meow con sus variedades de Galar, de Alola, de también varios otros. Y se ha vuelto bastante popular este tipo de marquesinas donde hacen animaciones un poco más 3D, se podría decir, pero que intentan sobresalir de la pantalla. Se han vuelto muy populares. Y justamente hoy día se dio que Pokémon GO inició una campaña para promocionar el producto y que va a ser parte de una seguidilla de anuncios que va a estar realizando en este tipo de marquesinas durante estos meses, sobre todo porque se viene el Pokémon GO en Japón. Buenísimo. Así que bastante interesante, se ve bastante bonito. Ahí lo puse el tráiler. Y ojalá este tipo de iniciativa se vea más seguido. Ojalá estuvieran presentes acá para poder decir, oh, sí, está ahí, pero bueno. Tienes que ir aparte de ese punto específico para que funcione. Sí, es un ángulo en particular que te dice, ya, así sobresale. Si no, no funciona. Claro. El que lo está mirando la vereda enfrente, oye, esta cuestión no funciona. Sí. Y bueno, aquí me pasaron un dato editorial que creo que lo habíamos mencionado, en sí, el sí. cual un jugador, o sea, una persona, un fan, realizó un remake y está trabajando en ello del Super Mario RPG, que se ve sensacional, está en Unity y que ha mostrado varios avances al respecto. Sí. Ahora, la verdad que se ve muy bien. Sí, ahora salió un tweet, no, hace un par de días atrás, en el cual muestra la interfaz de selección y se ve sencillamente hermoso. Y digo, uy, ¿por qué Nintendo no hace este tipo de tratamiento? Por lo que acabamos de decir, porque cuesta plata. Sí. Square Enix no te hace eso. No, lamentablemente este título se está cruzado con Square Enix, entonces. Difícilmente, no, Nintendo no te hacen ese trabajo por ese. O sea, piensa que, por ejemplo, cuando hicieron el del Zelda que sacaron ahora, el último, eso fue un lujo. Claro. No tenían ninguna necesidad de hacer eso y el juego no iba a vender más por tener ese tratamiento. Eso lo hicieron porque literalmente les sobra la plata. Claro. Así es. Y bueno, Nintendo no está para hacer Remembers. compra y no dejes de comprar. Claro. Y en otra nota editorial, y esto se me olvidó mencionar la semana pasada, es que por parte de Expo Game, que se va a realizar en Santiago el 21, 22, 23 de octubre, confirmó al primer invitado, el cual va a ser la voz de Bowser. Va a estar Kenny James, va a estar presente en esta edición que se va a realizar en la estación Mapocho. Y obviamente la entrada ya estará a la venta. Y van a indicar dentro de estos días la posibilidad de saludarlo a través del Meet and Greet, que es un pase especial que tienen, etcétera. E igual es un golazo, considerando de que es la primera vez que viene a Chile, si mal no me equivoco. Y se parece que es como el primer invitado de videojuegos que viene nuevamente luego de la pandemia. Oye. Sí. Breaking news. Breaking news, ¿qué pasó? Hace 30 minutos el Twitter oficial de Sonic anunció que tenemos fecha para la película, para la tercera película. ¡Nah! ¡Oh! Sonic 3 se va a ser lanzada el 20 de diciembre del 2024. Falta caleta, sí. Sí. En 2 años más. Buena. Pero bueno. Así que. Oh. Ya, pero igual. Ya por lo menos sabemos que el próximo año no se va a venir. Y bueno, ahora Nintendo tiene una fecha también, pues. Ahora pueden sacar la película. Les doy claro, les dio la ventana. No, ahí tenís. A ver qué así. Como dicen los gringos,
la pelota está en tu cancha. Así que bueno, ahí vamos a entrar un poquito más de detalle en la medida que salga más información al respecto, pero ya tienen el titular de que va a salir en diciembre del 2024. Super. Oye, ¿estáis listo, Pato? Yo sí. Porque justo ahí faltó mencionar lo que habíamos dicho ahí, que faltó editorializar un último comentario. Bueno, lo que pasa es que la semana pasada íbamos como a mencionar y justo por problemas técnicos tuve que salirme del stream, pero era más que nada para comentar que este sábado se iba, y digo en pasado, porque se iba a realizar la tercera edición, literalmente, la tercera edición del evento que se conoce como TortuCon, que es un evento de ilustradores similar a lo que se ve como en la Cueva Lunar, en Safari, pero realizado íntegramente dentro de Minecraft. Completamente gratuito y de libre acceso, donde iban a haber ilustradores, iban a haber comunidades. De hecho, me sorprende que no hubiera estado Pagua. Podría haber estado Pagua. Yo digo que Pagua debería estar en todo. Y hay que hablar con ellos, ¿no? Sí, hay que hablar con ellos. Sí, ¿no? Oye. Y bueno, lamentablemente, nosotros estuvimos viendo porque este fin de semana llovió en Santiago y nosotros viendo, no, se cancelan todos los eventos por lluvia. Hasta que lamentablemente, y bueno, igual los chiquillos que están organizando todo este evento estuvieron trabajando, y doy fe de que estuvieron 4 días, día y noche, trabajando para arreglar los problemas técnicos que tuvieron con temas de servidores, hasta que finalmente ya cuando tuvieron como a una hora de iniciar el evento, tomaron la decisión, se acercaron con la gente y le dijeron, mira, creemos que lo más sano es postergar el evento porque no se le puede entregar una experiencia concreta a la gente y no va a ser agradable para nadie que tú estés entrando, estés lagueado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ahora ese evento va a estar postergado hasta el nuevo aviso, y ahí nosotros igual, como yo estoy medio metido en la cuestión, de ahí yo voy a estar ayudando también ahí un poco la información de cuándo hay una fecha disponible ahí para ver cuándo se va a realizar de nuevo. Eso por un lado. Y el otro comentario, FestiGame es la próxima semana. Sí. Así es. Te viene. Sí, este fin de semana fueron las clasificatorias de como de cosplay. K-pop, de cosplay. Y se viene FestiGame la próxima semana. O sea, Pato, ¿usted va a ir a FestiGame? Habrán cositas. Se vienen cositas. No podemos anunciar nada al respecto hasta que nos den el okay final. En teoría, deberíamos. Pero no podemos. Todavía no se puede confirmar. Pues, la verdad no podemos opinar, porque igual yo estoy esperando poder conseguir una entrada para ir a mi invitado gamer favorito, FP Modelo. Entonces, bueno, ahí es la próxima semana. Es esta semana, FestiGame. ¿La próxima semana? No, esta. Este fin de semana. Verdad, porque ya, semántica. Sí, es este fin de semana, este viernes, sábado y domingo. Así que más información en festival.cl o si no en pago.cl, donde están la venta de entrada, porque ya no hay preventa, ya está en la entrada general. Uy, ¿en serio se agotaron las preventas? Sí, se agotaron todas las preventas, está en la entrada general, no solamente. Ah, porque están como en la última preventa, dura hasta como el mismo domingo que termina el evento, así que iba a ser era como wow. Ya, eso pues, chiquillo. Creo que estamos listos por la semana. Sí, estamos listos ya. Oye, agradecemos a toda la gente que se dio una vueltita, sobre todo a Jastic, que nos estuvo apañando mientras estábamos hablando sobre ellos. Muchas gracias a todos los que nos vieron en esta edición de La Cuatrifuerza. Recuerden que el programa se realiza los días lunes a contar de las 7 de la tarde en nuestro canal de Twitch. Y lo pueden ver luego al día siguiente en nuestro canal de YouTube de Paua.cl. Recuerden también de que estamos en varias redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram,
en YouTube y en Twitch como Paua.cl o Paua.cl, dependiendo de la red social. Y obviamente lo invitamos a visitar nuestro sitio www.paua.cl, donde podrán encontrar diversos artículos, reseñas sobre videojuegos, cine, televisión y mucho más. Y sus redes sociales, chicos. Tenegan. Oh, se pegó el Tenegan. Se pegó el Tenegan. Ya, Metaru. Ya, arroba Metaru PX en todos lados. Y por si el Tenegan no vuelve, arroba Tenegan en todos lados. Ella se pegó justito. Justito cuando estamos cerrando. Arroba Tenegan. No sé si se escucha porque se me pegó justo. Ahora Tenegan es un PNG tuber. Sí. Finalmente. Ahí se me despegó. Ahí sí. Bueno, y con esto nos despedimos, chicos. Arroba Tenegan en todos lados. Sí. Libéralo. No sé si tienen algún anuncio que realizar, aprovechando. No, ahí dejé unas posibles raids por si las querían tomar. Ah, dale, ya. Ahí vamos a verlo por interno entonces. Y nos estamos despidiendo, nos estamos viendo la próxima semana. Es feriado la próxima semana, el lunes por si acaso. Oh. Así que habrá que aprovechar. Habrá que aprovechar, así que vamos a estar discutiendo la pauta más temprano. Eso, chicos, nos estamos viendo la próxima semana. Sí. Cuídense, chau chau. Ahí dispersado en la casa del pato. Voy a estar hecho bolsa después de festi, así que voy a estar.